fútbol. Bienvenidos a Old Trafford. Perú contra Australia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla, Rodolfo De Paoli. A mi lado, mi compañero, Diego Latorre. Un placer saludarte, Rodo. Hay muchísima expectativa por este encuentro. Ojalá tengamos una gran jornada de fútbol. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Perú contra Australia. La juega profundo por afuera. ¿A dónde va? Y levanta la pelota. Me parece que quiere enganchar por adentro. Centro al corazón del área. Ahí está, le pegó. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. ¿La aguantará? Abre el juego y lateraliza el ataque. Ahí va, puede tirar. Sin problemas la tajada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Peligro por ahora. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Cuidado, allí está, la controló, le pegó el arco. Ahí está el arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. ¿A dónde enviará el balón? Allí va el cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Peña. Trauco. Busca un compañero. ¿Cómo la picó? Tremendo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Perú no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué no patean? Balón largo por arriba. Va con todo a trabar, abajo sin falta, impecable. Levanta la cabeza y mira. Tapia se planta bien y se queda con el balón. Se la saca de encima. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Se la saca de encima. Estamos en la media hora de juego. Gran pase. Linda. ¡Viva el fútbol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Australia se pone en ventaja 1-0, amigos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Lindo pase alto hacia la banda. El cuerpo, va y gana, se queda con la pelota. Allí está quedándose con la pelota. Corso la saca larga hacia afuera.
encima. La juega profundo por afuera. Así se van abriendo por afuera. Esa pelota es para el arquero. Tapia. Cueva. Trauco. Peña. No más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Comienza el segundo tiempo. Perú todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. La juega larga por afuera. Tira un pase largo al vacío. Gran corte, justo a tiempo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Jotun la juega hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. La mete Cueva. Ese pase largo. La cruza sobre el área. Recta de cabeza. Sí, gol, sí, gol. ¡Gol! Amplía la ventaja. 2 goles. Y seguramente irán por más. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Australia amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Tapia estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. ¿Y la torre qué te pareció? Perú está llevando poco peligro al área rival. Así va a ser imposible remontar. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Peña. Corso, pase largo al hueco. Corso buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Saca el remate. Nada de qué preocuparse, muy desviado. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco
alguien que tenga más movilidad. No creo que quede tiempo para mucho más. Podrán achicar el margen del marcador, pero va a ser simplemente anecdótico. No van a poder hacer en estos últimos instantes lo que no hicieron en todo el partido. Gran corte, intercepta y gana el balón. Es de manos. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Peña vuelve a ganarla. Jotun. Carrillo. Otra vez. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Hoy fueron superados por un rival que fue mejor y claramente se van con esta derrota. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Es un resultado que desnuda la gran falencia de este equipo, la ausencia de gol. Están negados de cara al arco y el problema es que la confianza empieza a disminuir. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Gonna cause me distress. I text my baby on her phone. Will it get her sexy body home? That's